Què tal, Javi? Bon dia. Queden 6 punts per disputar-se, esteu a 3 punts a la 7a plaça. Està més a prop que mai la possibilitat d'entrar a Europa? Hola, bon dia. Bueno, sí, són dos partits que nosaltres sí o sí hem de guanyar i al final aquest partit, aquest cap de setmana contra el Leganés serà molt difícil i molt important, però aquests 3 punts pues al final ens apropen una mica més, depenent del que facin l'Atleti i bueno, la Real Societat també, però bueno, sí que són molt importants. Hola, Javi. Hola, Javi. Entenc que l'objectiu passa per guanyar primer els 3 punts al camp del Leganés i després esperar a veure què fan els rivals directes. Sí, clar, home, nosaltres el que hem de fer és emportar-nos els 3 punts i després esperar, però l'important és que nosaltres guanyem, si no a partir d'allà no anem a cap lloc. És important que guanyem i per seguir sumant i estar a prop d'aquestes places europees. Javi, buenos días. ¿Qué clic ha hecho el equipo en las últimas semanas para volver a jugar tan bien, para volver a tener buenos resultados, para tener esta alegría en el campo que se os ve desde hace algunas semanas? Bueno, no, yo creo que no es un clic. O sea, al final nosotros llevamos esta temporada trabajando, intentando jugar bien. Sí que es verdad que hay partidos que no te salen las cosas y al final, pues, ahora es verdad que a lo mejor se nos pone todo de cara, pero nosotros hemos trabajado durante todo el año de la misma manera para que cada partido salgamos a tope e intentar ganarlo y bueno, pues demostrar el buen juego que podemos hacer y que estamos haciendo. Sí que es verdad que hemos pasado algún tramo que no ha sido muy bueno, pero bueno, este final de temporada está siendo bueno, pero nosotros seguimos trabajando igual en cada partido. Acaba el otro día el partido contra el Atlético de Madrid, que es un gran rival, con Roca, con Pedrosa, contigo, con Darder, con un montón de gente de la casa. Es un orgullo, es el trabajo bien hecho, es para estar muy contento, ¿no? Sí, claro, hombre, siempre que hay jugadores de la cantera en el campo, pues es un orgullo para el club, para nosotros también y para los aficionados. Y bueno, ya sabemos que la cantera del Español es muy potente, está muy bien trabajada y bueno, que suban jugadores al primer equipo y que demuestren pues la calidad que tienen y que pueden hacerlo bien también, pues sí que es importante para todos. Y la última por mi parte, es evidente que del futuro se habla mucho de muchos jugadores y te pregunto por el tuyo. Hay muchos compañeros tuyos que han dicho que ellos se quieren quedar, Pedrosa por ejemplo, para seguir progresando. ¿Tu deseo cuál es? Bueno, claro, hombre, mi deseo siempre es jugar aquí, quedarme, estoy en casa, estoy donde quiero estar y igualmente tengo contrato, así que lo que yo quiero es quedarme aquí y jugar. Prácticamente se acaba la temporada. Mi pregunta es si se han cumplido tus expectativas, si te esperabas más o si te esperabas menos. Sí, bueno, ahora al final ya quedan 2 partidos. Bueno, creo que contando, he jugado 19 partidos entre Copa y Liga y la verdad que estoy muy contento. Sí que es verdad que cada jugador pues quiere jugar siempre lo máximo posible y a mí me gustaría jugar pues todo si pudiese ser, pero sí que estoy muy contento de mi primera temporada en el primer equipo, en primera división y yo creo que al final no por los partidos sino también por los entrenamientos y el año que he vivido como pues este primer año como profesional ha sido para mí muy, muy, muy satisfactorio y también pues me ha ayudado mucho a crecer futbolísticamente. Bueno, Javi, es parla molt de, bueno, d'Europa, normal, però no sé si esteu mirant la classificació. Fa uns dies revelava el tècnic que havia penjat la classificació històrica. Un dels primers objectius és arribar a aquests 50 punts. Si has guanyat els dos, arribarà a 53. No sé si també és important com us ha motivat en aquest tram final. I també la importància de Rubí, que sempre ha dit que era molt important el record com s'iniciava una temporada, però també com s'acaba. No sé com ho heu viscut vosaltres tot això. Sí, és veritat que al final l'important és com acabi la temporada. Sí que vam començar molt bé, després vam passar una ratxa pues, una mica dolenta, però ja estem en bona dinàmica. Bueno, el més important és guanyar aquest cap de setmana. Al final és el que ens aproparà més cap a aquestes posicions d'Europa que tu dius
i anar al camp del Leganés i fer un bon partit, emportar-nos els tres punts i serem molt importants per després continuar vius. I bueno, també hem de dependre dels resultats dels altres, però sí que és veritat que Rubi ens anima cada partit a que sortim a guanyar sempre. Hem de fer un bon treball, hem de fer un partit i la seva motivació pues, és la nostra també. Parlant del partit del Leganés, com s'encara aquest partit? Sobretot, no sé si és millor a aquestes alçades trobar-te un rival que no es jugui res o potser és més perillós perquè pot anar més tranquil. No, s'encara com tots els que hem encarat a la Lliga. Nosaltres hem de fer un bon partit, hem d'anar allà a treballar un bon resultat i intentar guanyar, però nosaltres treballem tota la setmana igual que qualsevol partit. Dona igual que estiguin salvats o que no juguin res. Nosaltres hem de fer el nostre treball i emportar-nos els tres punts. Sí? Molt bé, gràcies. Sí.